Ah, bueno. Me mandaron a la cárcel. Está Oh, bien, yeah. You're free to go. está Not really. Anda a la mierda. Package. Okay. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful. Usted How do we en la know? cárcel. What? Yeah. Ya Of no course acabo I mal. checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. Now I don't lose my job. Okay. See you around. Free to go. Ya está. Zafamos, porque el guardia es un boludo. Ah, yo elijo que lo que hay acá adentro. Un drill. Un taladro, así nomás. Rocket launcher, por una bebida energética. Hello. ¿Puedo llamar a mi mamá? Que me venga a buscar. Lanza misiles, lanza azúcar. Uy, que ya estás. Estos chicos están violentos. Nice. Está bueno el detalle que estaba. Estaba. Wow, tienen... Ok. Funciona igual. What the fuck? Ay, Dios. Me morí. ¿Quién iba a esperar que iba a ocurrir esto? La wea random, por. Mal. Vamos con el drill. Pero creo que con el drill vamos a bajar a otra celda, no importa, vamos. No anda. Y había con un negro maceteado y. Y te quiere hacer tu señora. Oh, oh, caímos al baño. Está tratando de escapar de Latinoamérica el juego. ¿Un qué? Opacitador. ¿Qué hace eso? ¿Me hace más opaca? Pero quiero saber qué hace esto. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace eso, Ikatu? ¿Se hace invisible? Ah, claro, porque baja la opacidad. Opacita o la crowbar. Sí, ¿qué es eso? No sacáis nada con hacerte menos invisible si no podéis salir del baño, po. Buen punto. Vamos. Crowbar, vamos, como dijo Kat. Me la puse. Hola. Este es el camino para. Este es el camino al museo. ¿What? ¿Qué tenía que hacer? Estoy con las manos en las piernas, nada que ver. Ok, como que seleccionar la flechita para que se mueva para un. ¿La selecciono? ¡Ah! Para que se mueva para un lado para esquivar las balas. O sea, pero era con clic, no era con el WS. La costumbre. Bueno, Matrix. Get ready. ¿Con qué? No sé qué voy a tener que apretar. Oh, oh. Estoy rodeada. ¿Qué? El click. Era donde hablamos. Ese es el click, ¿no? Sí, click. Se ve que si no lo hago rápido. ¡Oh! ¡Para! Ah, bueno. Espera. Qué mierda el jueguito. Nos vemos. Bueno. Terminó. Se lleva, me encanta porque se lleva el coso. ¿A quién voy a llamar? A ver, mamá, vení a buscarme. Abogados. Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly, she spotted a bag on the side of the road.
We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. ¿Qué la música esa? Someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Yeah, the thing is right. Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. No escuché. ¿Qué evidencia te voy a presentar? Estaba perdida escuchando otra cosa. Porque se supone que dice... Pero yo no tengo que presentar la bolsa porque se supone que me estoy defendiendo. Bueno, ya fue. Ah, era eso, sí. Que el nudo está atado desde afuera. Take that. Take that. Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... How did he tie the knot from the outside of the bag? What? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, cara. How did he do it? It's simple. He didn't. No lo hizo. What are you saying? You think it is? My client wasn't hiding that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! Oh! As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. Okay. He was in the bag. He was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But, oh. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. Se fue la media volada, el monito estaba pegado leyéndole. You guys can't be happening to me! Le dio la revuelta a todo. Qué buen abogado que tengo, well, mierda. That certainly was an interesting trial. However, I'm now ready to... ¿Has jugado ese jueguito al Phoenix Wright? I find the defendant, Henry Stickmin. Pero guático ese juego. Not guilty. Yo quiero ser abogado mal, weón. Pásame el número, Henry. ¿Y este? Lo que te da. Ah, este tiene tres endings. Bueno, falta probar el teleporter y el. Y esto para, supongo. Cortar alguna reja. La puerta o la ventana. Tiene como una. Y la ventana que hago, porque estoy re alto. ¿Qué? Sí, pues verdad, pues. Está ahí a la chucha arriba. Vamos a la puerta. 5.000 años después. ¡Ay! Otra vez había soltado el mouse. ¡Qué boludo! Tienes reflejo una estatua. ¡Ay, sí! ¿Qué tengo que clicar ahí? ¿Really? Nice. Era ahí. No en cualquier lugar. Para. Toqué otra ventana, me salí del juego. Concha de tu madre. Ok. Así ahora sí vamos a estar 5.000 años acá. Parece afuera, ¿verdad? Hice un clip. En el tri. Un cinturón de granadas o una silla. Debe ser la silla. Pero vamos a probar las granadas. Yo, check yourself. Lo menos, lo mayor. What the... Pero qué imbécil. Ah, bueno, me metí el ducto de aire. Nos vemos. Vamos a la derecha. Oh, chao. Ah, no. Pensé que me había caído.
Una soga, un paracaídas, un jetpack. Los plungers. Vamos a usar esto. Está pa' acá, cabrón. ¿Por qué se lo pone en la cara?